¿Aló? Aló, buenas. Buenas. La señora. Sí, dígame. Ya usted le entregaron la nueva cédula, ¿verdad? Sí, ya me la entregaron. Bueno, hay un pequeño problemita con su cédula. Todos los datos parecen ser falsos. ¿Falso? Bueno, lo único que tenemos aquí clarito es el número de teléfono. ¿Qué tal los papeles falsos? ¿Usted vive en residencial Tumba Muerto? ¿Qué tumba muerto, papá? Yo vivo en Cabra. ¿Cómo yo voy a dar unos datos falsos? Cálmese, cálmese, No, es cálmese. que me molesta, porque yo no tengo la necesidad, señor, de sacar ninguno de papeles falsos para sacar una cédula. Señora, cálmese, cálmese, por favor. ¿Por qué tú dices que me calme? Si tú me estás llamando a mí diciéndome. Vamos a arreglar. Oye, ¿cómo yo te voy a dar unos datos falsos? Señora, cálmese. ¿Cómo? Mi mamá no es mi mamá, mi papá no es mi papá, entonces. ¿Qué? Señora, cálmese. ¿Cómo tú quieres que yo me calme, papá? Bueno, eso es lo que aparece en el papel aquí en la. ¿Cómo va a aparecer un fucking papel? ¡Que yo vivo en Tumba Muerto! Señora, vamos a coger la cosa con calma. ¿Cómo tú vas a decirme que coja la cosa con calma? ¿Tú sabes el problema que tú me estás buscando? Señora, no se me ponga brava, por favor. ¿Cómo no me voy a poner brava, papá? Si tú me estás diciendo a mí que yo los papeles los estoy dando falsos. Bueno, insisto, joven, esto aquí sale en Tumba Muerto, recién. ¿Pero Tumba Muerto de a dónde? Si yo nunca he ido a vivir a Tumba Muerto. ¿Usted es chiricana? ¿Chiricana de a dónde? Te estoy diciendo que soy chepana. No, con calma, señora, señora, vamos. ¿Pero que tú me estás ofendiendo más diciéndome que soy chiricana? Bueno, imagínese, aquí me parece que su mamá es colombiana. ¿Colombiana de dónde, mierda? Coja la cosa con calma. ¿Pero cómo la voy a coger con calma? Sí, pero brutalidades que están saliendo allá. Su mamá no está inscrita en ningún partido político. Ella aparece aquí en el partido anulfista. ¿Qué partido anulfista es mi mamá? Yo quiero que tú me des tu nombre. No, señora, no me estés gritando. Yo simplemente estoy cumpliendo con mi deber. ¿Qué hace? No te voy a dar cuenta de que ustedes son tan imbéciles. Señora, si usted siga. No, nada, oye. Si es la verdad, ¿cómo tú me dices a mí que tengo que pagar 10 dólares y que voy a votar? Dame el nombre, no, que lo voy a apuntar, pues yo voy a ir para que tú me des los 10 dólares. Victorio Sánchez. No, que Victorio Sánchez es una chupa. Su voto va a ser nulo. ¡Preocupado!